Ser podcast. Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. La gran protagonista del día, sin duda, Garbiñe Muguruza, que ha ganado el máster femenino, la primera tenista española que lo consigue y que se coloca entre las mejores deportistas de la historia de nuestro país. Empezamos. Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego. 8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, y hoy con el alegrón que se ha llevado media España despertándonos esta mañana y escuchando a Garbiñe Muguruza con Ángels ahí, convertida en la primera española en ser la maestra del tenis gallego. Sí, la verdad es que ha sido un triunfo esperado por todos, porque aunque su rival Contaveit es una jugadora que estaba entre las primeras, todos confiábamos en que Garbiñe no desaprovechara esta gran oportunidad, porque la trayectoria de Garbiñe ha sido muy regular. Recordemos, ya ha ganado dos Grand Slam. Ganó en 2016 Roland Garros. En el 2017 ganó Wimbledon, pero luego desapareció de las últimas rondas hasta que volvió a aparecer en la final del Abierto de Australia en 2020, que perdió. Había perdido también la final en Wimbledon ante Serena Williams en 2015. Y estábamos todos inquietos por si se le podía escapar otro título a Garbiñe. Ha sido superior, es la primera española en conseguir este torneo, maestra del tenis mundial, y yo creo que da un paso adelante en el tenis y en el deporte español. Ya es una gran campeona de nuestro deporte, y sí, estaba feliz, cómo no. La verdad es que suena fenomenal, ¿no? No sé, me siento como rara maestra del tenis. Ha sido una semana, que cuando he empezado digo, uy, no las veo todas conmigo. Y he aguantado y he estado ahí fuerte y me he mantenido con la esperanza de que sí que podía, y mira, me he demostrado que sí puedo. Garbiñe, que tiene 28 años y que todavía tiene una larga carrera por delante, seguro que va a sumar a algún otro torneo de Grand Slam. Luego valoramos lo que ha sido este triunfo para Garbiñe y para el tenis español, y miramos ya a la jornada de liga, que comienza mañana con el partido que van a disputar el Levante y el Athletic Club de Bilbao, y que tiene como gran centro de atención el debut de Xavi Hernández en el banquillo del Barça. Ayer hasta ahora escuchábamos a Joan Laporta, bueno, no sé si irónicamente decir que no descartaba que lo mismo que ha vuelto Dani Alves, Messi o Andrés Iniesta volvieran también al Barça. Hoy su consejero, Enric Masip, ha bajado el nivel de esperanza. Es verdad que cogiendo titular parece como que el presidente esté diciendo que también hay otros jugadores veteranos, históricos, que podrían volver, y eso no es así. Es lo que ha dicho, que claro, yo no puedo decir que no es imposible. También es verdad que aquí la opinión que cuenta es la del técnico, no la del presidente, ¿no? O sea, al final el presidente le puede ilusionar mucho a un jugador, pero si tienes un entrenador y tienes un equipo técnico que son los responsables del equipo, son los que tienen que decidir si un Messi, un Iniesta o quien sea pueda volver al Barça, o si hay opciones o no, pero si no quieres no contestar la pregunta, pues claro, vamos a bajar el nivel de esperanza, que bastantes problemas tiene ya el Barça. Mañana primera rueda de prensa prepartido de Xavi Hernández. También es noticia en el Atlético de Madrid la lesión de Joao Félix, con un problema que le hace ser baja para la Liga y también seguramente ser baja para el partido de Champions trascendental la próxima semana del Atlético de Madrid ante el Milan. Tenemos baloncesto, Euroliga, hoy juega el Real Madrid con el Estrella Roja, dentro de unos minutos enseguida estamos allí, mañana jugarán el Baskonia y el Barça, que ganó ayer un partidazo en el Palau. Tenemos Liga de Campeones femenina, el Madrid juega ante el Paris Saint-Germain en el grupo de clasificación, y tenemos más cosas, pero el programa lo abrimos, cómo no, con vuestros mensajes de WhatsApp. Galleguillo, muchas enhorabuenas a Garbiñe, muchas enhorabuenas, claro, sí, a Garbiñe, porque es una persona muy fuerte, que ha superado un montón de situaciones, porque oye, ya ves tú la niña, que es una prenda por arriba y por abajo, pero vaya, que es que la mente es la mente, y ella pues ha superado todo. Bueno, también a Conchita Martínez, que fíjate cómo la ha levantado en los últimos años, sí. La fuerza que le imprime y todo. Yo muy contenta estoy por ella. Muchísimo. Pues claro que sí. ¿Hay algo mejor en la vida que dar felicidad a los demás? Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. O sea, que ahora hay que acabar con el VAR. Yo creo que lo único que hay que hacer es hacer un buen uso de este instrumento. Fútbol americano, árbitro, pañuelo, micrófono,
el público oye las explicaciones del árbitro y acepta la decisión del árbitro. Porque como dijo alguien, el árbitro es Dios en el campo de fútbol. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. Respetamos todas las opiniones, incluso las favorables al VAR. Pero es que el fútbol americano no es el fútbol. Y esa es la clave. Son deportes diferentes. Empezamos. Esta tarde a las 4:30 en la Federación Española de Fútbol se ha sorteado la próxima ronda de la Copa del Rey, donde un montón de equipos modestos, hasta 16, iban a emparejarse con equipos de primera división. Os podéis imaginar, nervios entre los chavales que están jugando en segunda regional, en preferente, y claro, que les tocaba, por ejemplo, a los chavales de Lutrillas, les caía el Valencia. O al Club de Fútbol Independiente de Alicante, que les caía el Real Betis. Jugará como local ante el Betis. O al Victoria, Club de Fútbol, que le tocaba el Villarreal. Gente del fútbol modesto que son la mayoría de ellos amateurs, no profesionales, tienen otros trabajos y que por un día, ya veremos si por más, pero por un día van a jugar ante un equipo de primera división. ¡Qué ilusión para todos! Vamos a reflejar cómo han sido los emparejamientos en esta ronda. Paco Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. La lotería de Navidad por anticipado para estos equipos que van a jugar contra equipos de primera división. Por ejemplo, el Huracán Melilla contra el Levante, el San Agustín de Madrid contra Osasuna, el Villa de Fortuna contra el Cádiz, son algunos de los emparejamientos. Laguna contra Granada o Unami contra Alavés. Van a jugar contra equipos de primera división. Esta es la primera ronda de Copa que tiene equipos de primera, todavía sin los equipos de Supercopa, Barça, Madrid, Atlético y Athletic de Bilbao. Las eliminatorias a partido único a partir del próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Otros premiados, como por ejemplo el Panadería Pulido de San Mateo, un equipo muy modesto de Canarias que va a jugar contra la Real Sociedad, o el Córdoba, un equipo histórico que ha pasado por primera división, que va a recibir al Sevilla. Va a haber ambientazo seguro en el estadio del Córdoba y tiene la curiosidad además que Miguel de las Cuevas, jugador del equipo que va a actuar como local, el equipo blanquiverde, sacaba la bola. Estaba así de nervioso. Un poquito. Estaba ahí el vestuario, a un mensaje, a un... Yo creo que cuando he sacado Sevilla igual no me ha rajado mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que por rivalidad va a ser un partido muy difícil, sinceramente. Pero como atractivo para nosotros es un bombazo, ¿no? Este nuevo formato de Copa, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde que lo cambió la Federación de Luis Rubiales, es un acierto. Las cosas como son, ilusionante desde el inicio. Mucha suerte para todos, también para el Extremadura, porque el fútbol modesto, Paco Hernández, tiene un problema económico y hay equipos que lo están pasando mal. El Extremadura está en Copa, jugará contra el Zamora, pero ¿pueden jugar o no pueden jugar? Puede jugar, Gallego. Finalmente hoy el equipo extremeño, el club ha anunciado que se desconvoca la huelga, que lleva convocada desde hace más de 2 semanas. El Extremadura ya dejó de presentarse a un partido, perdió 3 puntos y le sancionaron económicamente, pero hoy se ha llegado a un acuerdo con los futbolistas para jugar ante el Calahorra el próximo sábado. Todavía se está firmando ese acuerdo por parte de los futbolistas. Solo uno, Saúl, ha decidido no firmarlo y marcharse, pero por ahora el Extremadura se salva, se mantiene jugando en la Primera Federación y este sábado disputará su partido ante el Calahorra. La Copa de la Ilusión de los modestos, que tiene que ser también la copa que les haga llegar recursos a los modestos. Ayer os contábamos a esta hora la mala noticia que había recibido el Atlético de Madrid, la sanción, el segundo partido de sanción que le caía a Antoine Griezmann, que no podrá estar la próxima semana en Champions con el equipo del Simeone. Pero es que hoy ha recibido otra mala noticia, lesión de Joao Félix, el portugués no va a estar en Liga. Lo tiene difícil para estar en Champions. ¿Qué le pasa a Pedro Fullana? Hola. Joao Félix es baja para este sábado frente a Osasuna, Gallego, y lo que más preocupa es la Champions. Es seria duda para jugar frente al Milan por una lesión postraumática en el gemelo. Ayer sufrió un golpe, hoy se ha hecho pruebas médicas y han diagnosticado la lesión. Por tanto, seria duda
para el partido clave de Champions. Hay que recordar que el Atlético no podrá contar con Antoine Griezmann, aunque mañana la UEFA va a decidir si acepta o no el recurso de apelación del Atlético de Madrid, y todos pendientes de la evolución de Joao para saber cuándo regresará el portugués. Por su parte, Simeone al menos va recuperando a los internacionales, ya los tiene a todos en Madrid, salvo a Héctor Herrera. Vamos a ver cómo lo soluciona el Cholo Simeone. El Barça de Xavi Hernández, que mañana dará su primera rueda de prensa prepartido. Tiene que afrontar ese partido ante el Español con muchas bajas. ¿Qué se espera? ¿Qué se dice en Barcelona? Hoy ha estado Sergi Barjuan, el que fue interino del Barça en el Keti Jugues de nuestros compañeros de Ser Cataluña, hablando de lo que tiene que hacer Xavi. Adrián Alves, hola. Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ha hablado de Xavi Hernández, Sergi Barjuan, el entrenador del filial. Enseguida le escuchamos, pero antes contarte que Xavi ya tiene a toda la plantilla al completo. Esta tarde ha dirigido el entrenamiento con todos los internacionales ya de vuelta, y entre mañana y el sábado también se espera que varios futbolistas reciban el alta, caso de Gerard Piqué. Veremos si también Pedri, al que podría reservar para recibir al Benfica el martes, Nico González, Eric García o Sergi Roberto. Algunos llevan ya días entrenando con el grupo y podrían regresar a la convocatoria para enfrentarse el sábado al Español. Mañana el equipo entrena otra vez por la tarde. A las 3 va a hablar Xavi Hernández en rueda de prensa, y antes Xavi se va a hacer la tradicional foto en el Camp Nou con Vicente Moreno, con el entrenador del Español. Y lo que decíamos, Xavi ha hablado hoy en Ser Cataluña, el entrenador del filial, Sergi Barjuan, que dice que es el técnico que ahora mismo necesita el FC Barcelona. El día a día, doncs, ens parlem. En el día a día hablamos vía aplicaciones. Tampoco es el momento de hablar mucho porque está un poco agobiado. Es el principio y ahora tiene que poner todo sobre la mesa, que quede todo claro. Pero creo que es un entrenador que dentro de sus capacidades está en un momento que el club necesita y que tiene que dar este paso al frente para que el Barça vuelva a ser ese club que todo el mundo espera. Sí, que el club que tú más espera, ¿no? A ver qué dice mañana Xavi Hernández en la previa, a ver si dibuja lo que puede ser su equipo. Indudablemente luego habrá que esperar a los partidos. Por cierto, Adrià, el Barça, que está en un momento económico difícil, se le cae un patrocinador, ¿por qué? Pues lo hemos contado esta mañana en el Keti Jugues, en Ser Cataluña, que se había detenido al propietario de Onyx, que es una empresa que hace tan solo 15 días firmó un acuerdo con el Barça para comercializar activos digitales. Al propietario se le acusa de un supuesto delito de fraude y también de delitos sexuales, y además se ha detenido a 7 personas más. Y lo que ha hecho el Barça es reaccionar esta misma tarde, emitiendo hace pocos minutos un comunicado para anunciar que resuelve el acuerdo con esta empresa porque las informaciones aparecidas atentan contra los valores que promueve el club. Por lo tanto, suspende esta colaboración, insisto, porque el propietario de esta empresa, Onyx, ha sido detenido en las últimas horas, acusado de presunto fraude y de delitos sexuales. Lo que no pasa en el Barça, madre mía. Jornada que empieza mañana. Y mañana empieza con un partido que se juega a las 9 de la noche entre el Levante y el Atlético de Bilbao. Para el Levante, José Manuel Alemán, es un partido, no sé si definitivo, Levante que ya ha cambiado de entrenador y que no ha conseguido ni una victoria todavía en las 13 jornadas disputadas. Penúltimo de la clasificación. Urgencia. Alemán, buenas tardes. Buenas tardes, Gallego. Sí, urgencia, un reto sin duda el de romper con esa racha de 13 partidos sin ganar, convirtiéndose en el único equipo que todavía no ha conseguido la primera victoria en primera división. Pereira empieza al menos a recuperar a jugadores vitales como Roger, como Soldado, como De Frutos, como Mustafi, para un momento crítico para el equipo y también para un entrenador que empieza a estar cuestionado si es que los resultados no aparecen de forma inmediata, aunque tan solo lleve 5 jornadas al frente del Levante. Javi Pereira. Como tú dices, llevo aquí un mes y pico, no he venido por un mes y pico, he venido para hacer mi trabajo y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Como he dicho, tenemos que conseguir esos 34 puntos y cuanto antes empecemos, empieza la cuenta atrás restando y mucho mejor. Por su parte, el Athletic se marchó al parón tras caer ante el Cádiz en San Mamés, encadena una racha de 2 puntos de los últimos 9 que se han disputado, se ha descolgado un poquito de las posiciones europeas. Marcelino podrá contar con Íñigo Martínez, que se perdió por molestias en España-Suecia, pierde a Vivian por una lesión muscular. Marcelino, que ha hablado en rueda de prensa hoy en Bilbao, que ha dicho de esta vuelta a la competición tras el parón. Iván Martín, hola. Hola, Gallego. Sobre todo, que no quiere que su equipo sea la aspirina de este Levante del que tiene esos números en contra. Tenemos que ir a ganar. Es nuestra ambición, es nuestra ilusión. Independientemente de la racha que lleve el rival, ganará el equipo que en el campo sea mejor y además a eso sume el acierto.
en las áreas. Y atentos a la gastroenteritis, Gallego, que los últimos tres partidos ha habido noticias al respecto en el Athletic. Realmente teníamos ganas de que volviera la Liga en España. Todos los partidos que se juegan este fin de semana son súper atractivos, pero también hay que echar una mirada a lo que se viene en otras ligas. Por ejemplo, en Francia, donde la vuelta a la competición de la Ligue 1 del Paris Saint-Germain puede suponer, esperamos, el debut de Sergio Ramos. Por fin el debut de Sergio Ramos con el equipo parisino. Andrés Sonrubia, eso espera seguramente Pochettino y eso espera Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Dos semanas de entrenamiento completas de Sergio Ramos en el PSG. Según L'Equipe, el central quiere estar en la convocatoria del sábado para enfrentarse al Nantes. La última palabra la tiene Mauricio Pochettino, que siempre se ha mostrado prudente con la recuperación del Camero, pero la última hora es que Ramos podría entrar en la convocatoria para jugar el sábado ante el Nantes, en el que sería su debut con el conjunto parisino. Bueno, pues eso esperamos todos. Por cierto, que el Paris Saint-Germain femenino juega con el Real Madrid. Hoy, aquí en Madrid, partido de la Champions. Isabel Pacheco, hola. ¿Qué tal, Gallego? En apenas 10 minutos dará comienzo este Real Madrid-Paris Saint-Germain correspondiente a la cuarta jornada de la Champions femenina. Las de David Aznar quieren revancha después de la dolorosa derrota por 4-0 la pasada semana en París. Hay cambios en el once blanco y las elegidas tratarán de hacerle daño a un Paris Saint-Germain tocado y aturdido por los últimos acontecimientos que han provocado un auténtico terremoto en Francia. No están en Madrid ni Keira Anraoui ni Diallo. Las dos futbolistas se han quedado en la capital francesa esperando que se resuelva ese culebrón que en las últimas horas ha salpicado también al exfutbolista del Barça, Eric Abidal. Mucho frío aquí en el Alfredo Di Stéfano, pero la afición ha respondido porque habrá lleno en las gradas para presenciar este Real Madrid-Paris Saint-Germain. Seguro que al margen de todo lo extradeportivo que está sucediendo, el Paris Saint-Germain, que es uno de los mejores equipos del continente, da la medida. Bueno, Garbiñe Muguruza, dos torneos de Grand Slam y maestra del tenis femenino, Miguel Ángel Zubiarraín. Vamos a empezar ya a compararla con Arantxa Sánchez Vicario. ¿Dónde colocamos ya a Garbiñe? Buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, en mi opinión, está en segundo lugar, pero con grandes posibilidades, si juega bien. Tú sabes que yo siempre digo lo mismo, si juega bien, ¿no? Si juega mal, pierde. Pero yo aquí, con el empujón que le ha dado la Badosa, el susto que le ha dado, de que le podía ganar y de que le dejaban una situación extraña, ella ha jugado muy bien. No ha cometido errores no forzados, ha estado muy segura con todos los golpes y ella es una gran jugadora con un gran físico. Y por lo tanto, si ella sigue jugando así, si hubiera jugado así los últimos 5 años, sería número 1 hace 5 años y nadie le metería mano, pero claro, a veces se les va la olla y les gustan las fotografías, el Instagram, el montar a caballo, la playa, no sé qué, tal. Bueno, yo creo que a partir de aquí, creo que esto ha sido un paso adelante, y ese paso adelante le tiene que servir para ir buscando lo que ha hecho Arantxa. Lo que pasa es que es difícil de conseguir, porque Arantxa tiene 5 Copas Federación, y eso es una marca complicada. Es cierto que luego cuentan mucho más los Grand Slam. Si Garbiñe consiguiera ganar otro Grand Slam este año, tendría 3. Arantxa tiene 3 París, tiene US Open. Bueno, está ahí, es joven, tiene posibilidades de llegar a alcanzar a Arantxa. No le va a ser fácil, pero bueno, lo tiene que intentar y con sus mejores armas, que son muchas y buenas. Con 28 años que tiene Garbiñe, tiempo tiene por delante. Si deja atrás esa irregularidad de los últimos años, no me cabe ninguna duda que va a ser la mejor tenista de la historia de España. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Por cierto, que de Garbiñe Muguruza acaba de hablar Rafa Nadal. Muy feliz, la verdad que es un hito dentro de nuestro deporte y una alegría para el tenis español en general, y feliz por ella, le felicito. Bueno, demuestra que ha sido un buen año, ¿no? para el tenis femenino, sin ninguna duda, y sobre todo un buen colofón, ¿no? Al final, Garbiñe ganando el último torneo del año, cosa que si no voy mal, no voy equivocado, no se había conseguido, o sea que creo que es algo con un significado especial, y también pues Paula ha hecho un año fantástico. Claro que sí, el tenis femenino que ha dado un paso adelante, y estamos esperando también que Rafa Nadal dé un paso adelante y nos diga cuándo va a volver a jugar. En ese acto donde hablaba Rafa Nadal estaba con él Pedro Fullana. Pedro, cuéntanos.
Sí, es una cena de la Fundación aquí en Madrid, en el Consulado de Italia, junto al presidente de su Fundación, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. También está por llegar ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y ha hablado de su futuro a corto plazo. Va a reaparecer en Abu Dhabi el mes que viene, pensando en el Abierto de Australia, ilusionado con hacerlo a un buen nivel. Rafael, ¿cómo estás para la vuelta a la competición en 2022? Pues no lo sé, yo tengo, ya dije hace unas semanas cuáles eran mis objetivos y después desde el trabajo diario intentaremos cumplirlos, ¿no? Voy haciendo mi camino, soy consciente que con el tema de las recuperaciones pues siempre hay días mejores, después hay pasitos atrás, vuelves a dar un paso adelante. Hay que estar positivos, hay que tener paciencia, pero estoy con la máxima ilusión, ¿no? Y eso es lo que me tiene que llevar a tener opciones. Despacio y con pies de plomo, para que no haya una recaída. Ahora Rafa Nadal está lejos del nivel de los que están arriba en el top. Zverev, Djokovic, que son los grandes favoritos para el torneo de maestros. Por cierto, se van a enfrentar en semifinales. Zverev, Djokovic. Madre mía, qué partidazo. Bueno, vamos al baloncesto. Euroliga. El Real Madrid está jugando desde hace unos minutos ante el Estrella Roja en el Wizzing Center. ¿Cómo está Marta Casas? Hola, Gallego. Muy buenas. Buscando los blancos un triunfo que les coloquen como líderes en solitario a la espera de lo que hagan mañana el Barça y el Milán. Los blancos que están recibiendo a un Estrella Roja que llega décimo primero y plagado de bajas. También muchas ausencias en el Real Madrid. Un quinteto entero sin Williams, Goss, Alocen, Taylor, Randolph y Tompkins. Protagonismo para Fabián Coser, que hoy cumple 300 partidos con la camiseta blanca y de momento han empezado a las mil maravillas los jugadores de Pablo Lasso. Ahora machaca el aro Yabusel anotando sus dos primeros puntos del partido. Cuatro minutos para llegar al final del primer cuarto, destacando ya Adam Hanga con 5 puntos. Real Madrid 14, Estrella Roja 5. Mañana le toca el turno a Baskonia y al Barça. El Baskonia intentando buscar la segunda victoria con su nuevo entrenador Espaija, Kevin Fernández. Eso es, tercer día y cuarto partido para Neven Espagia, segunda cita para el entrenador croata, que a partir de las 8:30 mañana contra el Cheska de Moscú va a intentar que la racha siga, que el equipo siga fluyendo en ataque, que encuentre a los tiradores liberados con claridad como hizo antes de ayer contra Estrella Roja, pero sobre todo que el equipo mantenga la concentración defensiva. Tiene una duda hasta última hora, que es la de Matt Costello, con molestias en su rodilla izquierda. No va a estar seguro Sander Rayeste enfrente, un Cheska de Moscú con la vuelta de Toko Sengelia, capitán en 6 de las 7 últimas temporadas, y que mañana a partir de las 8:30 se va a llevar un merecido homenaje del Bues Arena. Y mañana también juega el Barça después de su gran victoria de ayer en el Palau con un Mirotic estelar. Mañana, ¿dónde les toca? Nuria Vilamala, hola. Hola, Gallego, buenas tardes. Pues mañana en Francia, a la pista de l'Asvel Villeurbanne, una pista difícil. El Barça sabe que será un partido exigente y la prueba es que la temporada pasada perdieron los dos partidos en Francia y en el Palau. De hecho, no tendrán prácticamente tiempo de disfrutar la octava victoria en la Euroliga ayer en el Palau. Mirotic, 21 puntos. El Barça mañana a las 9 a la pista de l'Asvel en busca de la novena victoria en la Euroliga. Y en la NBA, Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Vamos a destacar de la última noche la actuación de una bestia de la naturaleza ante Tocumpo, ante los Lakers, un partido impresionante. Pues sí, Gallego, porque se enfrentaban los dos últimos campeones del anillo, Lakers y Bucks. La victoria se fue para Milwaukee gracias, sobre todo, pues eso, a un descomunal Giannis Antetokounmpo. 47 puntazos hizo el solo. Al griego se le vio muy motivado y con el acierto que otros días no tiene, rozando el 80% en tiros de campo. Incluso hizo un 3 de 4 en triples, que está muy bien para él. Una bestia absolutamente imparable para los angelinos, que siguen echando mucho de menos a LeBron James, que sigue lesionado. Además, los Nets ganaron a los Cavaliers de Ricky Rubio, que volvió a ser el mejor. Ricky fue titular y sumó 25 puntos. Boston sigue mal. Nueva derrota de los Celtics contra Atlanta. El nerviosismo sigue creciendo en los despachos de la mítica franquicia de Massachusetts. Miami sigue en buena línea. Triple doble de Jimmy Butler para imponerse a unos Pelicans que sin Zion Williamson son una auténtica ruina. Y derrota de Dallas contra Phoenix Suns, porque los Mavericks, sin Doncic lesionado, también son una ruina. Para esta noche, a la 1:30, Cavaliers Warriors, nuestro Ricky Rubio contra el mejor equipo de la NBA de un colosal Stephen Curry. Gracias, Javi. Chao. Tenemos también balonmano Champions. Juega el Barça, Diego González. Sí, ¿qué tal, Gallego? Partido de leyenda, ¿eh? Partido 500 del Barça en Europa, el equipo que más partidos ha disputado en todas las competiciones europeas desde 1969, que jugó aquellos octavos de final de la Copa de Europa. 21 títulos desde entonces, 308 partidos ganados, 23 empatados, 79 perdidos, y hoy vamos a ver si lo puede celebrar con una victoria ante el complicado Kielce polaco de Talandusev, con sus dos hijos, Alex y Dani, en esas filas. El que gane se va a colocar líder en este grupo de la Champions, y ahora mismo, pues el partido que va absolutamente igualado está
estamos en el minuto 10 del mismo, 5-5, empate en el marcador. El Kielce va a ponerle las cosas muy complicadas, va a ser un partido muy largo, va a ser un partido muy duro y que, repito, ahora mismo marcha igualado. Esto que suena de fondo es la canción oficial del Mundial de Balonmano Femenino, que ya sabéis, se disputa en España próximamente. Me dice Tony López, el número uno de la producción de este programa, que la canción la canta Carlos Baute, con las guerreras, ¿no? Las que hacen los coros son las guerreras. Sí, sí. Efectivamente. Ahí están. Ha habido gente que se la pasa muy bien, ¿eh? Como Lara González o como Sandy Barbosa haciendo los coros y bailando al lado de Carlos Baute, ¿sí? A ti te veo yo bailando. Diego, un abrazo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.